Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor que viene a nuestro encuentro, que nos anima, que nos fortalece. Hoy también recordamos con la iglesia a este gran santo Bernardo Abad y doctor de la iglesia. Y la palabra de Dios la tomamos desde el libro de Ezequiel. Estamos en el capítulo 43, nos acompaña en estos días. La gloria del Señor entró en el templo, Eñandeyara. En aquellos días el ángel me condujo a la puerta que mira al este. Vi la gloria de Dios de Israel que venía de oriente, con estruendo de aguas caudalosas. La tierra reflejó su gloria. La visión que tuve era como la visión que había contemplado cuando vino a destruir la ciudad, como la visión que había contemplado a orillas del río Quebar. Y caí rostro en tierra, la gloria del Señor entró en el templo por la puerta oriental. Entonces me arrebató el espíritu y me llevó al atrio interior. La gloria del Señor llenaba el templo. Entonces ahí a uno de los que hablaba desde el templo. El hombre seguía a mi lado y me decía, hijo de hombre, este es el sitio de mi trono, el sitio de las plantas de mis pies, donde voy a residir para siempre en medio de los hijos de Israel. La ciudad santa, la Jerusalén, upeacos y señandejina lleva peñanderecove, mova peñandeyara o joseja o moía lleva pe y porea lleva ojeya la huella en el corazón. Peñanderecove, peñandeyara o moisejina, este es el atrio de mi gloria. Y como decía justamente San Ireneo de León, ¿verdad? La gloria de Dios es el hombre viviente. Ese es el lugar, ese es el templo. Y podemos decir y atribuir que nuestra vida, queridos hermanos, es el lugar donde habita Dios. Es el lugar donde debe habitar Dios. Es el templo de Dios. Nuestra vida debe ser el templo de Dios. Queridos amigos, a través de Ezequiel nos anima y nos empuja para purificar nuestra mente, nuestro corazón, prepararnos y hacer que Dios venga y habite en medio de nuestro pueblo, en medio de nuestra familia. Que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.